Soy Gers Vidal, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Políticas Públicas y Gestión del Valor Público. El propósito de este curso es entender el rol del Estado en la gestión de políticas públicas, analizar la evolución del Estado moderno y comprender la concepción y características de las políticas públicas. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. Nos vemos. Con la bienvenida a la conferencia magistral Innovación y Desarrollo Digital en Córdoba, Argentina. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales serán llegadas al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabra de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Adelante, Miguel. Gracias, Betsabet. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida una vez más a estas conferencias magistrales para el mes de septiembre denominadas GOTEP y el futuro del gobierno, en donde 22 expositores nacionales e internacionales compartirán con nosotros su amplia experiencia en temas relacionados a innovación en el sector público, ciudades inteligentes, gobierno electrónico, entre otros. Estas conferencias se han organizado con la colaboración de GOTEP Perú, representado por su presidente ejecutivo, José Burga Carvajal, quien nos acompañará en todas las jornadas de capacitación de GOTEP. El día de hoy desarrollaremos la conferencia magistral denominada Innovación y Desarrollo Digital en Córdoba, Argentina, la cual estará a cargo de Alejandra Torres, a quien desde ya agradecemos su gentil participación por compartir este espacio con nosotros. Estas conferencias que organizamos justamente en marco de la modernización e innovación del Estado son justamente para poder contribuir a dicho objetivo. Es por ello que agradecemos a todos ustedes su gentil participación. Con esto yo me despido y nos encontramos ya en la ronda de preguntas. Adelante, Gina. Agradecemos las palabras del señor Miguel, director general de la Escuela Nacional de Control. Y acto seguido, palabra de presentación de acá del señor José Burga Carvajal, quien es presidente ejecutivo de GOTEP Perú. Adelante, señor José. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte. Alejandra, qué gusto tenerte aquí en Perú, con todo este público que bueno, está súper expectante de esta exposición. Realmente agradecer a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría por a través de ellos, que lideran estos espacios de capacitación, de innovación y desarrollo de habilidades digitales. En este proceso de colaboración con GOTEP Perú es que estamos precisamente impulsando toda esta serie de conferencias magistrales, y estamos iniciando esta semana precisamente con lo que corresponde al actor del gobierno. Y qué más que Alejandra, con todo ese trabajo bueno que se viene realizando desde Córdoba, totalmente disruptivo, que realmente también nos motiva, ¿no? A como parte también del ecosistema, también desde el gobierno se puede impulsar la innovación y la transformación digital. Entonces creo que Alejandra
No creo, si no estoy convencido, es un referente en este tema y qué grato tenerte, Alejandra, con nosotros en este espacio. Así que vamos a dejarte seguramente para que puedas compartirnos lo que se está haciendo actualmente en Córdoba, Argentina. Y estamos sumamente complacidos. Igualmente también me despido y ya nos vemos en la ronda de preguntas. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Cortes Perú. Innovación y desarrollo digital en Córdoba, Argentina. Estará a cargo la señora Alejandra Torres, quien es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Además, tiene el premio Mención Especial y Mauricio Yadarola. Actualmente se desempeña como secretaria del Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba y además es coordinadora de proyectos del Programa de Naciones Unidas, del PNUD. Además es directora ejecutiva de IDESA, que es el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, y también directora del Estudio Jurídico Torres y Asociados. Asimismo, ocupa el cargo de investigadora del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea. Además, es directora del Instituto de Trabajo y Seguridad Social de la Fundación Nuevo Milenio y responsable del diseño y puesta en ejecución de la Ley de Riesgos de Trabajo. Además, es gerente de la legal y técnica de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación y gerente de planificación del Instituto Nacional de Recursos de la Seguridad Social, entre otros. Adelante, doctora. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un orgullo para mí estar conversando con ustedes. Mi agradecimiento a la Escuela Nacional de Control, así como también a GovTech Perú, en la persona de José Burgos, ¿está bien? Me gustaría, bueno, comenzar este diálogo que es tan interesante vinculado con el tema de la tecnología, la innovación en materia de la administración pública. Y si ustedes me permiten, si me escuchan bien, porque estoy con mala señal y no sé si estamos todos, me levantan el dedito, si me escuchan bien, ¿ok? Sí, Bueno, todo okay. ahí está, gracias. Voy a compartir, si me permiten, pantalla para hacer más dinámica la presentación. Y nuevamente mi agradecimiento por todas las consideraciones que han hecho y también mi agradecimiento por permitirme compartir con ustedes la experiencia de Córdoba, capital de la provincia de Córdoba, Argentina. Comparto pantalla. ¿Me ven todo bien? ¿La pantalla está bien? Okay. ¿Sí? Ok, gracias, Betsabe. Bueno, yo le puse hacia un estado presente y eficiente con eje en el vecino porque me parece, y sin lugar a dudas, lo creo, que el Estado, no tenemos que estar hablando de las dimensiones de un Estado, sino que tenemos que estar hablando siempre de un Estado que esté presente y que sea eficiente en los términos de servicio que les presta al vecino. Indudablemente un Estado tiene como responsabilidad fundamental dar satisfacción, prestar servicios, cualquiera sea la jurisdicción en que nos encontremos, nacional, provincial, municipal, depende, ¿no es cierto?, cómo sea la estructura política de cada país. Lo importante es que un Estado tiene que estar presente y responder a las necesidades del vecino. Yo, para que nos ubiquemos, Córdoba capital, que es la capital justamente de la provincia del mismo nombre en Argentina, tiene unas dimensiones bastante particulares. Y esto lo digo porque desde la óptica de la prestación del servicio no es un tema menor. Nosotros, de acuerdo al último censo, tenemos 1.390.000 habitantes. Sin lugar a dudas, este censo, que es del 2010, nuevamente cuando se realice, que quedó postergado como consecuencia de la pandemia, nos dará un salto significativo. Es decir, que es un número importante de habitantes en Córdoba capital.
Pero lo más interesante que tiene a la hora de gestionar, cuando uno quiere gestionar una jurisdicción de este tamaño, es que tiene una superficie de 576 kilómetros cuadrados. Eso hace que la densidad poblacional sea muy baja y por lo tanto eso complique muchísimo la prestación de los servicios, porque claramente los hace mucho más difícil de llegar a toda la población y llegar en forma eficiente. Para que uno pueda tomar dimensión del tamaño de la jurisdicción de Córdoba Capital, les doy simplemente un dato que es tres veces puede entrar en la jurisdicción de Córdoba Capital la capital de Argentina, es decir, Buenos Aires. Tres veces se puede ubicar dentro de la jurisdicción de Córdoba Capital a Capital Federal, Buenos Aires, capital de la República Argentina. ¿Y por qué hablamos nosotros de transformación digital en la administración pública? Así como lo mencionaron anteriormente. Siempre yo, cuando abordo esta temática, digo, ¿por qué y para qué tengo que hacer un proceso de transformación digital? Y cuando abordo esto, encuentro en algunas encuestas internacionales que hay razones fundamentales, tanto en relación al vínculo entre el Estado y el ciudadano, como la relación entre el Estado y el sector productivo, que demanda que un Estado sea eficiente a través de una transformación digital que lo haga eficiente. Y mirando la relación Estado y el ciudadano, esta es una encuesta que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo, es la última, la practicó en el 2018, se llama Simplificando Vidas. No participa lamentablemente la República de Perú, pero sí otras capitales, y se analiza el grado de calidad y satisfacción de los servicios transaccionales que dan las administraciones públicas. Esto mirando, como les digo, algunas de las administraciones públicas de América Latina y el Caribe. En el análisis se estudia Chile, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay y Uruguay. Y se analizan siete dimensiones que tienen que ver la diligencia para solicitar una cita médica, la diligencia para realizar denuncias de robo, las inscripciones de nacimiento, la facilidad con que puedo extraer el documento, conseguir el documento de identidad, la facilidad con que me inscribo a los niños y a las niñas en las escuelas, el acceso rápido a los sistemas de jubilación o pensión, y la rapidez o la diligencia y la eliminación de la burocracia en las licencias de conducir. Lamentablemente, Argentina, mirando la puntuación del 1 al 10, en las sucesivas encuestas que se han realizado vinculado con este tema, está perdiendo calidad. Antes estaba muy próximo al 5, a la mitad de la tabla, 4.8, más abajo del 5, más debajo de la tabla, considerando 1, que es de muy baja, muy alta calidad, y 10, de muy baja calidad. En realidad, Argentina se encuentra casi en el medio de la tabla, de 4.9. Y cuando uno analiza qué es lo que le sucede al vecino cuando responde a estas preguntas vinculadas con estos aspectos, es que en realidad hay una discusión del vecino con la baja calidad de servicios, con la cantidad de burocracia que engloba cada uno de los servicios, la imparcialidad, la falta de claridad de la documentación que uno tiene que llevar para obtener ese servicio, la profesionalidad de los funcionarios, el tiempo que le demanda a ese ciudadano llevar adelante ese proceso de ese servicio, conseguir ese servicio, porque en general lo que dicen esta encuesta es que los ciudadanos valoran el tiempo que a uno le demanda ir a practicar una solicitud a una ventanilla dentro de las distintas jurisdicciones, el grado de diligencia que tiene el funcionario y la imparcialidad con que lo trata. Evidentemente, cuando las calificaciones son negativas o están por debajo del promedio,
de la tabla, hay cuestiones que están vinculadas con como reclamos a la falta de tecnología en la gestión y falta de claridad en la documentación que cada uno de los ciudadanos debe llevar para abordar ese servicio. Cuando miramos el... Perdón. Ahora, cuando miramos la relación del Estado y el sector productivo, otra vez vamos a una encuesta internacional que se practica en todos los años, que es el indicador Doing Business, que hay reparos en cuanto a cómo está este indicador conformado, porque solamente analiza las ciudades capitales, pero cuando uno mira las dimensiones, que son 11 dimensiones, y trata de evaluar según la jurisdicción en que se encuentre prestando servicio, en cuánto esa dimensión está presente en su jurisdicción para poder construir una mejor calidad de clima de negocio y con eso fomentar las inversiones, ya sea propias como extranjeras, uno observa, por ejemplo, en estas, que yo le diría hoy en la municipalidad, en mi función actual, yo diría, bueno, tengo que mirar la velocidad con que el ciudadano o el empresario o el desarrollista obtiene permiso de construcción, o la velocidad, si estuviera en la provincia, la velocidad con que una empresa se registra en inspección de personería jurídica, que es un tema que lo llevan las provincias. Si miro en la municipalidad, veo la velocidad con que el empresario o el empleador paga los impuestos, también la posibilidad que tienen de participar en licitaciones públicas, etc. Es decir, 11 dimensiones que tratan de conformar ¿cuál es la sensación que tiene el sector productivo de que esa localidad, ese país, vuelvo a repetir que es criticado porque solamente analiza las capitales de los países, genera condiciones de buen clima de negocio? Y cuando nosotros lo vemos, son 190 países lo que se analiza anualmente, y Argentina lamentablemente se encuentra en una posición bastante mala, que cada año va cayendo, siendo 190 el último de la calificación y primero el que se encuentra en mejor situación de generar buenos climas de negocio para la inversión productiva. Y si lo miramos a nivel de América Latina, también Argentina con sus países limítrofes se encuentra en una posición menos beneficiosa. Y si acá Perú sí es evaluado y se encuentra en una posición mucho más satisfactoria que Argentina, estando en el quinto puesto. Quiere decir que esta evaluación que hace el Banco Mundial a 190 países prácticamente todos los años, analizando estas dimensiones que ustedes pueden ver en pantalla, son las que, de acuerdo al posicionamiento, nos va a decir que hay países que fomentan la inversión o hay países que son bastante hostiles con el sector productivo. Dicho esto, cuando nosotros abordamos nuestro proceso, tanto en la provincia, porque como les dijeron en la presentación, yo era secretaria de modernización en la gestión pasada en el gobierno de la provincia de Córdoba, y después fui invitada a participar con el intendente actual Martín Yarzora al campo municipal, justamente para llevar adelante este proceso de transformación digital. Uno observa que tiene que abordar sí o sí esta problemática, porque tanto mirando la satisfacción del vecino como mirando el posicionamiento del sector productivo, claramente no nos encontramos en buena situación. ¿Y cómo se logra una transformación digital o cómo se avanza en una transformación digital? Y acá voy a ser claro, y lo trabajamos, y CAF hizo un documento que sintetiza este proceso de transformación que venimos llevando adelante desde el 10 de diciembre del 2019, es decir, para que el auditorio tenga claro, a pocos meses de haber asumido, empezamos en marzo, tuvimos que abordar el proceso de la pandemia, ingresar en una situación muy, muy difícil desde el punto de vista del sistema de salud,
Lo cierto es que cuando abordamos el proceso de la nueva gestión y comenzamos el proceso de transformación digital, porque asumimos un campo, una gestión que lamentablemente no había sido muy diligente en algunas cuestiones, entonces no teníamos los servicios para poder gestionar la municipalidad, habían sido cortados, teníamos que hacer rápidas movilizaciones. Y en eso, un capítulo fundamental que integra cualquier proceso que ustedes vayan a abordar de transformación digital es el convencimiento, el apoyo, el empoderamiento del líder político de la jurisdicción que se trate. Si nosotros no tenemos el convencimiento, por más equipo técnico bueno, sólido, que quiera abordar este proceso de transformación, va a ser muy, pero muy difícil. ¿Y esto por qué? Porque obviamente la transformación digital implica sacar a mucha gente de situaciones de confort, no por negligencia o por problemas personales, sino que claramente el cambiar mi modalidad de trabajo después de mucho tiempo de abordarla de una manera determinada genera como una sensación de amenaza, de miedo, de temor, que muchas veces obstruyen o construyen obstáculos para iniciar ese proceso de transformación digital. Pero también es cierto que la transformación digital o la digitalización de procesos, su rediseño, habla de una transparencia y una trazabilidad del proceso y una de legitimidad que también en muchas oportunidades genera o hace visible situaciones confusas o la participación en intereses espurios que cualquier líder, lógicamente convencido que la transformación digital es la solución y el mecanismo que uno tiene que llevar adelante para hacer una gestión más eficiente, más mirando al vecino, a su calidad de vida, tiene que estar convencido. Si nosotros no tenemos apoyo del líder, es muy difícil, vuelvo a repetir, por más equipo técnico que tengamos, en abordar este problema y sumado si lo queremos hacer a la velocidad que la ciudad de Córdoba lo llevó adelante. Y lo está llevando adelante porque es un proceso que nunca termina. Y acá hay otro punto que hay que remarcar cuando uno inicia un proceso de transformación digital. Y no lo digo por ser abogada, sino lo digo porque es una realidad y mis colegas, los abogados, no creo que sean diferentes los que estén en la República de Perú, tenemos alguna cuestión vinculada con la normativa. Si la normativa dice que yo tengo que escribir las partidas de nacimiento en letra legible, clara y manuscrita, obviamente voy a oponerme a cualquier transformación digital porque no le voy a dar validez a un sistema de recambio de ese mecanismo en papel a una plataforma tecnológica. Tengo que tener el conjunto de normativas que me apoyen y me avalen, además del apoyo del poder político, para poder iniciar una transformación digital y diga que todo aquello que cuando la ley o las ordenanzas, como el caso de nuestra municipalidad, diga que se debe hacer por escrito, debe entenderse que es totalmente válido si se hace a través de una plataforma. Estos temas no son menores porque muchas veces son las excusas o los obstáculos que se colocan en el camino de este proceso. Para abordar la transformación digital, tengo que hacer un diagnóstico claro de todos los procesos. Cualquiera sea la jurisdicción, si estoy en la provincia, tengo que saber qué servicios da la provincia. Si estoy en nación, tengo que saber qué servicios da la nación. Si estoy en una municipalidad, tengo que saber qué servicios da esa municipalidad. Y una vez que tengo un diagnóstico claro de qué, cuáles son los procesos, qué servicio da, cuáles son las áreas involucradas, tengo que comenzar con esas áreas involucradas a revisar los procesos. Y esto tiene un sentido claro. Los procesos, por ejemplo, en nuestra municipalidad de Córdoba, databan de 50 años atrás. Ustedes imagínense procesos diseñados con una antigüedad de 50 años, con la velocidad y la disrupción que hoy estamos viendo en el mundo tecnológico. Claramente
eran procesos que no estaban diseñados para darle respuesta a la velocidad que uno le quiere dar respuesta. Y sumado a eso, es que necesitamos hackear conjuntamente con el área involucrada del proceso para que exista por parte de esa área el involucramiento y el empoderamiento para que no genere ningún tipo de obstáculo y le brinde la perdurabilidad que es lo que necesitamos de los procesos. Cuando uno mira el proceso, hicimos el diagnóstico, hackeamos el proceso conjuntamente con las áreas involucradas. No es cuestión de incorporarle tecnología por sí misma, es fundamental primero su rediseño, porque en ese rediseño voy a eliminar pasos que quizás existían y voy a eliminar también quizás documentación que se demandaba. Y acá viene la otra instancia fundamental, que es la incorporación de tecnología. ¿Qué nos pasó en la municipalidad? Después de más de 20 años de que había una obsolescencia, un cansancio, una falta de actualización de algunos agentes que estaban abocados en los procesos de desarrollo tecnológico, era indudablemente mucho más beneficioso para ambas partes, para todas las partes, para el vecino, para los emprendedores tecnológicos de nuestro sistema GovTech y para la administración pública, articularnos y asociarnos. De esa manera, el vecino va a tener una respuesta tecnológica de un emprendedor digital o un pyme digital que ya venía con una herramienta digital que nos daba respuesta a la demanda que nosotros le estábamos solicitando, y a su vez ese emprendedor digital le transmitía a nuestros agentes públicos esos saberes y esa ductibilidad y esa flexibilidad que tiene un ecosistema emprendedor que viene del sector privado. Es un ganar-ganar. Gana el emprendedor al cual nos aliamos, ese emprendedor que tiene vocación del sector público y que ha sido mucho más rápido, está mucho más actualizado, porque un emprendedor sabe de las constantes variaciones y de las situaciones tan disruptivas que le provocan en la vida misma de ese emprendimiento. Y a su vez nosotros capitalizamos todo ese aprendizaje dándoselo también a los agentes públicos en una alianza y con una satisfacción al vecino. Otra cuestión clave que nosotros nos pasó es que muchas veces nosotros en Córdoba tenemos un ecosistema emprendedor muy valioso. Realmente tenemos un ecosistema que ha sobresalido a nivel de la República Argentina, dando importantes unicornios. Así también tenemos muchas universidades que en un enlace entre nuestro ecosistema emprendedor GovTech y las universidades y el sector público, es una alianza súper rica que solo trae ganancias para todos. Por eso para nosotros, siempre yo lo digo, nosotros somos fanáticos de enrolarnos en la red de GovTech. ¿Y por qué digo que somos fanáticos? Porque también es cierto que vivimos en un campo político y en un campo en donde en 4 años, que es nuestra gestión en el campo municipal, hay que dar respuestas, algunos le llaman tempranas, nosotros le decimos respuestas rápidas, para que el ciudadano vaya confiando que los actuales agentes de la gestión pública son agentes que están preocupados por ellos y que quieren darle respuesta a una velocidad diferente de las tradicionales o lentas. Por eso es que las respuestas rápidas recobran esa confianza en la gestión y permiten, ¿no es cierto?, dar algo de satisfacción a demandas puntuales de los vecinos. Ahora, lógicamente, cuando nosotros nos aliamos con nuestro ecosistema emprendedor,
muchas veces ellos no han logrado captar todas las vicisitudes que tiene el sector público, porque realmente no es fácil, o también el diseño conceptual del proceso que tenemos nosotros, los que llevamos adelante la responsabilidad operativa de la transformación digital, la tenemos en la cabeza. Con lo cual, en este enlace que hacemos, empezamos a nutrirnos de lo que nosotros le pedimos al ecosistema emprendedor y ellos se van actualizando y van practicando las modificaciones en sus herramientas digitales para dar respuesta a los requerimientos que nosotros le incorporamos. Y en este camino que hacemos, lógicamente, siempre estamos en la posibilidad de equivocarnos, pero no nos flagelamos, como yo digo, por esa equivocación. Muy por el contrario, vamos en prueba, nos equivocamos, volvemos a probar, y eso nos permite ajustar la herramienta digital que es otorgada por un emprendedor GovTech a las necesidades de la ciudadanía y del gobierno municipal. Tres pilares para nosotros son fundamentales para abordar la transformación digital. Uno, escuchar. El diseño tiene que estar realizado en base a la escucha del ciudadano. No puede Alejandra Torres estar sentada en un escritorio y entender que ella lo sabe todo y no tiene que escuchar al vecino de cómo debe ser la gestión o el proceso tecnológico que va a poner en marcha. Debe escuchar al vecino la satisfacción, las observaciones, los comentarios, porque vuelvo a repetir, es en función de ello y en función de la agilidad y la flexibilidad que tiene el emprendedor digital asociado con nosotros que podemos adaptarnos y corregir las cosas que estén mal y profundizar las cosas que estén bien. Debemos tomar, nosotros utilizamos el empleo de datos en tiempo real, es decir, para poder hacer un seguimiento de cómo va nuestro proceso y poder brindar soluciones rápidas a los problemas planteados. Y no podemos dejar de tener presente, para ser exitosos en un proceso de transformación digital, que medir los resultados. Tenemos que siempre estar midiendo nuestros resultados para aprender de ellos y corregir cuando es necesario corregir. ¿Qué hicimos, como les dije yo, desde el 10 de diciembre del 2019 que abordamos la gestión de este municipio de la ciudad de Córdoba? Pusimos en marcha la identidad digital. Nosotros veníamos de la provincia con una ley que también se sancionó en la época que yo era la Secretaría de Modernización, que es la ley 10.618, que es la ley de simplificación y modernización de la administración pública. La ley dice en el primer artículo los objetivos que tiene la ley. Uno de ellos es reconstruir esta relación rota con el vecino que yo en un primer momento le estaba diciendo. Los vecinos estaban enojados con nosotros. Y segundo, tener bien claro que nosotros manejamos recursos públicos y hacer recursos públicos que provienen del aporte de cada uno de los ciudadanos pagando sus impuestos debemos ser muy eficientes. El segundo título de esta ley habla de las herramientas digitales que nos llevan a una administración electrónica. Una de ellas es justamente la identidad digital que nos permite, a través de una plataforma que nosotros le llamamos Ciudadano Digital o CIDI, comunicarnos con el Registro Nacional de Personas y validar nuestra identidad. Ese canal del CIDI es el único canal que, por supuesto, salvo la gente que quiera participar presencialmente, que es un tema que después si quieren lo conversamos, que es un canal que no lo podemos bloquear o neutralizar absolutamente, porque pues, no todo el mundo tiene la misma, la misma relación con la tecnología, una relación más amigable que otros, entonces hay que dejar siempre un canal presencial. Pero este es el canal digital a través del CIDI, donde yo valido mi identidad que me permite comunicarme con la administración pública. Por esa razón, la primera cuestión que abordamos fue que todos los registros civiles que para nosotros
tienen a su cargo en registrar los nacimientos, los hechos vitales de la vida, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, los divorcios, las adopciones, etcétera, se realicen digitalmente a través de este ciudadano digital que valida la identidad del sujeto que se está comunicando con este registro. Luego pusimos en marcha los oficios electrónicos. ¿Por qué? Es una comunicación entre el poder administrativo y el poder judicial. ¿Qué sucedía? El poder judicial, sus tribunales emitían sentencias que ordenaban determinadas situaciones, por ejemplo, embargo por cuota alimentaria de un niño o una niña que el padre o la madre dejaba de pagarlo y tenía que embargarla a el sueldo de un agente municipal, o pasaba como los divorcios, que no el gestor para la inscripción de los divorcios en los registros civiles era un abogado que a veces se olvidaba de llevar ese oficio y por lo tanto la situación en el registro civil seguía siendo de matrimonio cuando en realidad había una separación, un divorcio concertado, ordenado por un juez. Es que vimos la necesidad que los oficios fueran todos electrónicos. El Poder Judicial emitía una orden y entraba por canal digital y se dispersaba al área que debía registrarlo. Hicimos los cedulones judiciales, los cedulones impositivos. ¿Qué son los cedulones impositivos o judiciales? Nosotros cada vez que emitimos, cada año que empieza, emitimos el impuesto inmobiliario o el pago del comercio e industria, son impuestos que le llegan a la casa a cada uno de los ciudadanos, y eso era en papel. Nosotros lo hicimos totalmente digital y le llegaba al vecino a través de esa comunicación que yo les digo del ciudadano digital. Encontramos que todos los servicios que estaba dando la municipalidad estaban dispersos, estaban asociados, no se encontraban en forma ágil en una misma plataforma. Entonces hicimos una única plataforma que el vecino entrara a través del ciudadano digital, se validaba y podía hallar en forma rápida y fácil y simple los distintos servicios que da la municipalidad. Pusimos en marcha el boletín oficial electrónico, que antes era totalmente en papel y solamente se imprimía 150 ejemplares por semana y se entregaba a aquel que la autoridad del momento decía que podía conocer este boletín en papel. Nosotros pusimos el boletín totalmente digital y que está disponible en la página web de la municipalidad para quien lo quiera conocer, y es por lo tanto la herramienta más democrática y participativa, porque antes solamente llegaba a quienes se dirigía por decisión de alguna autoridad. Empezamos a prolijar las bases de datos, y esto no es menor. Encontrábamos bases de datos que no se comunicaban, y uno de los objetivos que nos marca esa ley que nosotros nos adherimos con la municipalidad, esa ley de simplificación y modernización, eran que las bases de datos tienen que comunicarse, tienen que dialogar entre sí, porque hay que tratar que al vecino le pidamos la menos información que nosotros podamos requerir y que nosotros mismos, los agentes municipales, busquemos la información a través de esta comunicación, a través de este lenguaje que hacemos con todas las bases de datos que estén disponibles. Por lo tanto, tener las bases limpias y con lenguaje que fuera factible comunicarse también fue todo un desafío y una dificultad. Pero lo hicimos, y no solamente que lo hicimos, tanto la base de recursos humanos como la base de tributaria, sino que lo elevamos a la nube, pues antes esas bases de datos no eran de dominio del poder político, sino era el dominio de determinados agentes que bajo determinadas concesiones otorgaban una modificación en la base de datos. Hicimos la guía de trámite digital. ¿Qué significa esto? Como les dije, cuando abordamos la gestión municipal, tuvimos que
hacer un relevamiento de todos los trámites que daba la municipalidad. Más de 210 trámites da la municipalidad de la ciudad de Córdoba, pero no estaban en un lugar de fácil acceso y tampoco estaba con claridad la documentación que cada vecino debía aportar en ese trámite para lograr la consecución de un servicio. Entonces lo que decidimos es poner en la página web el relevamiento de la guía de trámites con los links en los casos que ese trámite ya fuera digitalizado, con claridad de la documentación que cada vecino debe aportar o la documentación que nosotros mismos como agente municipal por esta interoperatividad de las bases de datos la conseguimos en nuestra relación con las distintas jurisdicciones, no solamente con dependencias de la municipalidad, sino también con dependencias a nivel nacional y con dependencias a nivel provincial. Y pusimos en marcha audiencias públicas digitales, que fue un elemento fundamental, especialmente en el periodo de pandemia. ¿Qué más hicimos? Nos vino la pandemia. Obviamente, eran meses de que habíamos iniciado la gestión y le teníamos que dar una respuesta a los vecinos de de información de qué estábamos atravesando, cuáles eran los lugares donde podían concurrir para atenderse, ya sea hisopado o otros tipos de servicios de salud. Y pusimos en marcha la app Vecino Salud, que es una aplicación que cada uno de los vecinos, si lo desea, no solamente encuentra información oficial, sino que puede hacer un prediagnóstico de su situación y en función de preguntas y respuestas le marca con el algoritmo correspondiente un nivel de riesgo y lo invita, en caso de estar en una situación problemática, a dirigirse al centro de salud más cercano en función de su georreferencia. Pusimos en marcha los recorridos de transporte. Es clave para una ciudad de la dimensión que nosotros tenemos que la persona sepa a qué hora llega, a qué hora pasa el transporte, cuáles son las alternativas y las combinaciones aptas para llegar más rápido al lugar donde uno se dirige y también otras connotaciones que en esta aplicación que lo hicimos con un emprendedor del sistema, de nuestro ecosistema CoopTech y está visible en la página de la municipalidad. Igual pusimos en marcha un chatbot que también lo hicimos con un emprendedor digital que daba respuesta a las preguntas más frecuentes por parte del ciudadano. Pusimos en marcha la digitalización de los permisos de uso de suelo, pusimos en marcha la habilitación de negocios online. Esto significa que no más debo concurrir a una municipalidad para hacer el trámite en donde yo solicito una habilitación de un comercio, sino que lo puedo hacer tranquilamente desde mi casa, vía digital, incorporando la documentación que me requiere el proceso y en menos de 30 minutos, si es una habilitación de comercio de menos riesgo, que son el 70% de las solicitudes de habilitación que recibe la municipalidad, recibe la habilitación y la puede, a través de un código QR, poner a disposición de los procesos de fiscalización. Pusimos turneros digitales, que eran fundamentales para que en época de pandemia hubiera orden, se respetaran las distancias, la gente pudiera saber que en el momento que sacaba el turno concurría y no tenía que hacer cola, etc. Pusimos en marcha la app ciudadana, es decir, en beta, hoy la tenemos próxima a lanzar, la app ciudadana como también la de obras privadas comunicación de ambos catastros, tanto catastro provincial como municipal. La app ciudadana, y con esto para no aburrirlos, estos dos que están en versión beta, la app ciudadana y obras privadas, son dos aplicaciones también que le hicimos con nuestros emprendedores digitales. La app ciudadana es una app de reclamo, pero mucho más allá que eso, porque cuando es una app que va reclamando diferentes circunstancias, contingencias que le puede estar sucediendo al vecino, como puede ser que tengo baches, no tengo luminarias, me sucede que el pasto de mi vecino está alto, etcétera, una serie de hechos que yo puedo denunciar sacando una foto, esa foto llega
al área correspondiente. El área correspondiente notifica, porque valida de quién es el propietario o quién es el portador de esa infracción municipal, practica el emplazamiento a través de una notificación electrónica, lo incita a que lo realice. Si no lo hace, concurren los inspectores y practican el acta digital y luego se procesa todo digitalmente. Esa ciudadana que es reclamo de hechos o contingencia que puede vivir un vecino en un municipio, no solamente es de reclamo por sí solo, sino que tiene un back office que permite a los operarios y a los gestores de esta aplicación ver cuáles son los hechos que más denuncian los vecinos, a qué velocidad estamos dándole respuesta, quién de las empresas que están en alianza con la gestión municipal está operando en forma más eficiente, cuántos son los eventos que se producen, etc. Y la última, para no aburrirlos más, obras privadas es otra que tiene que ver con los permisos de construcción. Yo les dije en la primera diapositiva que los permisos de construcción es algo propio de los municipales. Es la municipalidad la que permite la construcción de una vivienda o de un complejo o de un loteo, y por lo tanto la velocidad con que uno dé las autorizaciones es fundamental, no solamente porque mucha gente sueña con poder construir su casa propia, sino también porque es una fuente, en el caso de las empresas constructoras, que desarrollan actividad productiva, que generan empleo y empleo formal. Por eso, poner en marcha una aplicación que en forma automática, bajo determinadas premisas, permita recibir el permiso de construcción o los informes de avance o el final de obra, agiliza muchísimo la economía de la municipalidad. Por último, nosotros siempre decimos la pandemia, que la verdad que fue un tema tan, tan duro para todos. Uno pudo ver que el sector privado respondió de una manera más rápida que el sector público, porque obviamente el piso que partía el sector privado era un piso mucho más alto, estaba en mejor relación con la tecnología, mucho más avanzado, está más capacitado para las disrupciones. En cambio, la administración pública estábamos como en una década anterior a la década actual. Entonces, tuvimos que hacer de esta pandemia la oportunidad para poder avanzar a la velocidad que este tipo de situación sanitaria nos exigía en la municipalidad. Y obviamente lo pudimos hacer gracias a nuestra relación, nuestro enlace con el ecosistema digital de emprendedores, los startups digitales o pymes digitales que hoy están en nuestra ciudad de Córdoba. Para eso tuvimos que poner en marcha un laboratorio de innovación pública que en materia de GovTech, que tuvimos que hacer el relevamiento de todos estos emprendimientos que tuvieran vocación GovTech y Smart City para saber en qué situación se encontraban y cuáles eran los servicios que prestaban. Realmente CoreLab ha dado mucha eficacia porque no solamente nos permitió el relevamiento, sino nos permite hacer un monitoreo, un seguimiento de la situación de nuestro ecosistema emprendedor. Y con ayuda de grandes aliados hicimos el RADAP, GovTech y Smart City con el relevamiento de la oferta de innovación para los desafíos del gobierno de la municipalidad. Pusimos en marcha el GovTech Bootcamp a los fines justamente de construir, validar soluciones para los gobiernos con emprendimiento tecnológico, locales o internacionales. Hicimos desafíos de Córdoba es resiliente porque formamos parte de esta red de ciudades en donde hicimos concursos de innovación, en donde nos apoyó BitLab, Avina y otras organizaciones internacionales, especialmente los enfocamos en economía circular urbana y economía social urbana, y ahora estamos haciendo en materia de sector productivo.
lo pusimos días de Demo Day, que era que nuestro intendente se quedaba por jornadas completas escuchando a nuestro ecosistema emprendedor cuáles eran los servicios y las bondades de cada uno de sus emprendimientos. De esa manera, uno sabía, ya los tenía en el radar para poder, no solamente con el relevamiento de CoreLab, sino también con esta comunicación que tuvimos personalmente en estas demostraciones, saber cuántos de ellos nos daban respuestas a requerimientos de la municipalidad. Así como con la innovación abierta, todos estos emprendedores de alguna manera u otra hoy están trabajando con nosotros. Y para terminar, como vimos que esto realmente era la posibilidad que teníamos de abordar esta transformación digital en forma rápida, eficiente, entendiendo las necesidades del ciudadano, entendiendo las necesidades de gobernanza del poder político, se nos aprobó un fondo de inversión GovTech que es único en América Latina, que está destinado a startups que tengan vocación de GovTech y Smart City y que tiene como objetivo promover el desarrollo de estos emprendimientos y fomentar no solamente su crecimiento, sino también su alianza con la ciudad, con el gobierno municipal, para ofrecer la ciudad de Córdoba como escenario visible de que sus emprendimientos son totalmente eficientes y satisfactorios. Bueno, creo que con esto ya los debo haber aburrido mucho. Para mí, vuelvo a repetir, es un placer. Perdonen la pasión, quizás estaría toda la noche hablando de lo que es para mí, para mi equipo y lo que significa para el intendente. Lo que significa para el intendente llevar adelante esta transformación digital. Déjenme terminar diciendo que tuvimos el mimo en el corazón de que fue la ciudad de Córdoba la única que ascendió en el relevamiento anual que hace una organización israelí, que llegamos a ascender 22 puestos, estamos segundos para Argentina y 3 en América Latina. Y bueno, la intención nuestra es seguir trabajando a máxima velocidad para tratar de lograr, ¿no es cierto?, que toda nuestra administración sea digital y al servicio de la gente. Bueno, muchas gracias y quedo abierta a las preguntas. Agradecemos a Alejandra Torres por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, las mismas que serán presentadas por el señor Miguel Baez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control, y José Burro Carvajal, presidente ejecutivo de Cotes Perú. Adelante, señor Miguel. Alejandra, buenas noches. Permíteme felicitar esa pasión, ¿no? Esa intensidad con la que tú cuentas las cosas realmente contagia, ¿no? Genera un entusiasmo. Yo creo que cuando tú dices, los estoy aburriendo, acá hay, ¿cuántas personas? Son 389 personas. ¿Tú crees que estarían 389 personas en este horario donde uno se relaja, ¿no? Y vea un poco ya cerrando el día. No, Alejandra, créeme que no aburres a nadie, más bien inspiras, ¿no? Porque lo que ha logrado tu municipio, ¿no? Es un ejemplo de claridad, de visión, ¿no? De presente, ¿no? No estamos hablando ni siquiera del futuro, del presente, ¿no? En el cual se deberían mover las instituciones para poder justamente alcanzar o igualar a la transformación digital del sector privado, ¿no? Que es que se mueve, digamos, a otro ritmo, ¿no? O sea, tener ese fondo, ¿quién no quisiera tener un fondo, ¿no? O sea, donde pueden equivocarse para poder mejorar la ciudad, ¿no? Yo realmente encantado con tu exposición y, ¿sabes qué? Voy a dejar al experto que haga la primera pregunta, a José, ¿no? Que es el autor intelectual de este espacio de GovTech, y yo voy pensando qué pregunta te hago. Adelante, José. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por el pase. Bueno, sumarme al agradecimiento y a las felicitaciones también a Alejandra. De verdad que súper interesante. Siempre refrescando estos temas y realmente lo que se está haciendo en Córdoba, como mencionas, Miguel,
es bastante impactante y es un modelo a seguir, ¿no? Para toda Latinoamérica. Alejandra, yo quería más o menos, bajo ese esquema de Core Lab y lo que están haciendo, y un poco en similitud con lo que, digamos, se viene impulsando aquí en Perú a nivel de datos abiertos, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el trabajo, cuál viene siendo el trabajo, digamos, para alimentar, ¿no? Justamente dentro de estos procesos de economía digital a las startups, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú hay mucha dificultad justamente para impulsar estos espacios porque no tenemos datos, ¿no? No tenemos datos estructurados, no hay esa política, digamos, si bien existe la regulación, pero no existe, digamos, ese impulso, ¿no? Como política ya de institucional, digamos, para impulsar los datos abiertos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera Córdoba está justamente trabajando esto y de qué manera está, digamos, impactando también en la economía digital de la ciudad? Bueno, o sea, el tema de datos abiertos es todo un tema que exige, primero, como bien vos lo señalás, José, es que las bases estén limpias y que haya mecanismos automáticos que alimenten la base de datos abiertos y que puedan ser compartibles. Nosotros hemos mejorado. Seguimos en datos abiertos, estamos segundo de acuerdo a algunas calificaciones y otros quinto, pero el mismo intendente los otros días me decía, tenemos que abordar más esto, tenemos que seguir trabajando porque necesitamos que no exista el esfuerzo personal, sino que sea todo en forma automática con inteligencia artificial que alimente esta gran plataforma que de información que sea susceptible de ser compartida por todos los sujetos o los interesados, ¿no? En las áreas. Esa demanda, o sea, yo te diría que todo el ecosistema emprendedor está como dinamizado. Está como movilizado, porque obviamente nadie con tanta vehemencia como el intendente ha dicho, yo voy a una ciudad inteligente. Y no solamente que lo dijo él, sino que nos sometimos a una evaluación que hizo el BID junto con Deloitte y quedamos en un estadio anterior, que es ciudad emergente, que es anterior ciudad inteligente. Y dentro de las observaciones que nos marcaron estaban justamente los datos. O sea, estamos trabajando fuertemente en un gran centro de datos donde con inteligencia artificial, con comunicación con API de todas las bases disponibles, podamos poner a disposición los datos abiertos, no de la manera que si vos entras, nosotros los tenemos disponibles, pero claramente no es en la forma que es nuestro objetivo final, que es que se nutran de cada una de las herramientas tecnológicas que lleguen y en forma inteligentemente se alimenten y yo no tenga que estar interviniendo a través de una operación manual y a su vez que se pongan a disposición para ser usados por aquellos interlocutores que así lo deseen y en función de las áreas que les resulte conveniente. Nos falta mucho, José, te digo eso, nos falta mucho, creo que, porque claro, el proceso de... Yo le digo siempre a la gente y al intendente cuando me pregunta, el orden interno, yo no puedo salir a brindar una información si no tengo orden interno. Es como si vos me dijeras, yo tengo que construir una casa y no hago los cimientos. O sea, yo tengo que empezar por todas estas cuestiones básicas de que las bases de datos dialoguen entre sí, que cada, por ejemplo, en estas aplicaciones que yo te hablo de vecino, de la app ciudadana se conecta con Catastro, se conecta con Catastro Municipal, se conecta
con el Tribunal Administrativo, se conecta con el RENAPER para la validación del dato del ciudadano, todo eso en forma automática. Entonces, y eso lo hicimos con un emprendedor digital, o sea que él también ganó porque él vino con un proyecto muy interesante que es Muni Digital, pero que no tenía la visión del administrativo que está adentro. Yo lo estoy mirando, yo cuando hablo con el intendente sé lo que él quiere. Él dice, esto tiene que ser automático, que venga, que vaya, que va, así me lo dice cuando lo tratamos de hacer gráfico, y que en donde la persona humana ingrese lo menos posible, no porque tengamos miedo a la persona humana, sino obviamente ingresar a la persona humana significa muchas veces errores o algunas otras cuestiones, pero también porque necesitamos reconvertir ese trabajo en un trabajo mucho más inteligente, más creativo, menos rutinario, menos aburrido, y lo que sí nos vamos a poner énfasis en trabajar es que esa gente se recapacita y trabaje en todo lo que es inspecciones, fiscalizaciones, que va con otra herramienta tecnológica, pero que sí o sí tiene que hacerse presente en un lugar determinado. Así que sí nos falta, pero están todos muy dinámicos, muy movilizados, y porque entienden que, bueno, que vamos en serio hacia este lugar, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. No sé si Miguel... Yo le hago, yo voy, José, ahora. En relación a lo último que comentaste, Alejandra, que es el tema de capacitación, asistencia técnica, mejora continua, en relación a la contribución de la brecha que existe en temas de habilidades digitales, tecnología o transformación digital, a tus diferentes stakeholders, ¿no? Por ejemplo, a todo tu equipo de trabajo, a la ciudadanía, y a la ciudadanía que no está tan habituada al tema tecnológico, con todo este boom que han tenido, porque, o sea, definitivamente hay una explosión ahí. ¿Qué tanto se ha podido medir el tema de la brecha de todo este ecosistema digital en relación a la capacitación, entrenamiento o formación? Sí, es mucho y es, bueno, los informes dan que todo nuestro, lamentablemente, ¿no? Todo nuestro continente, América Latina y el Caribe, es donde más se ha sufrido el proceso de abordaje de la pandemia, porque claro, la mayoría nos fuimos a cuestiones tecnológicas, de herramientas digitales, y no todo el mundo tenía conectividad, no todo el mundo tenía datos, no todo el mundo tenía esta relación amigable con la tecnología. Y uno observa en estos informes que salieron el viernes pasado que volvemos a que puede ser una oportunidad de darnos cuenta que la tecnología y las herramientas digitales, así como las nuevas economías, que también es algo que nosotros fomentamos mucho, la economía circular, la economía naranja, que todo tiene que ver con la tecnología, ¿no? O sea, son los desarrollos para el futuro. Y acá quisiera ordenarme para decirte varias cosas que hicimos. Una, como teníamos tan claro que íbamos a la transformación digital, porque así era la bajada de línea, diríamos nosotros los que estamos en un gabinete del intendente, es que teníamos que darle conectividad. Obviamente la municipalidad tenía que tener una conectividad importante. Córdoba tiene muchas, no solamente la administración central, sino tiene las administraciones descentralizadas, que son 13 centros comunitarios, que nosotros le decimos CPC, Centros Comunitarios de Participación, tiene 100 centros de atención primaria de salud dispersos en toda la jurisdicción de Córdoba, tiene 3 hospitales públicos y tiene 2 direcciones de especialidades médicas, que también es otro centro muy importante. Tiene, como a diferencia de Argentina, la Municipalidad de Córdoba tiene escuelas primarias y jardines maternales. Entonces, en esa línea, nosotros teníamos que abordar, no se había hecho nunca una actualización de la aparatología ni,
ni tampoco enviar conectividad de, del, digamos, del, ¿cómo le dicen los tecnológicos? Que, de la franja, de la banda que significa para una escuela poder trabajar con aparatos tecnológicos, ¿no? Y con conectividad que funcione bien. Entonces, lo que hicimos fue, hicimos la mayor compra de aparatología que vos te puedas imaginar. Lo hicimos en una licitación internacional, nos apoyó Naciones Unidas. Nunca antes se había hecho, fueron casi 3.200.000 dólares que gastamos en aparatología, robótica, gabinetes tecnológicos para las escuelas, tablets, bueno, todo lo que te puedas, drones, impresoras, todo lo que te puedas imaginar. Es decir, equipamos a toda la municipalidad de aparato para que nadie tuviera excusa que me diga, no tengo aparato para yo poder abordar una novedad tecnológica, o que me diga, no tengo conectividad, porque iniciamos el proceso de licitación para que exista la conectividad en todos los rincones de la jurisdicción, por lo menos de la administración pública, para dar espacios también que el vecino pudiera llegarse si no tenía y poder disponer de esa conectividad. Y después de eso, claramente nos dimos cuenta, porque así nos enseñaban los maestros, que si bien yo puedo abordar todo este proceso tecnológico comprando aparatología, también en materia de educación yo tenía que cambiar el contenido curricular de la escuela primaria. Y ahí incorporamos robótica y programación como saberes que deben ser enseñados en nuestro contenido curricular de las escuelas, porque debemos preparar a los chicos para el futuro. A su vez, siempre mantuvimos un canal presencial, y esto que yo les digo, obviamente la gente, no todo el mundo tiene una situación muy amigable con la tecnología, es difícil, pero si vos los vas induciendo a través de canales presenciales, llevando el proceso, haciéndolo tecnológico, pero con el acompañamiento de, nosotros decimos, de una zapata o de un azafato, las personas se van acostumbrando, porque uno lo que tiene es miedo de la tecnología, tiene miedo de hacer una macana, pero cuando va usándolo poco a poco y va siendo acompañada en ese proceso, la gente se pone en un estado de menos defensa. Y en el caso de los empleados de la propia municipalidad, iniciamos una serie de cursos con universidades y con nuestro instituto de capacitación de herramientas digitales. Así que hicimos un shock. No digo que está todo salvado. Esto, una vez la CAF nos dio un curso de capacitación en GovTech a todos los funcionarios, era obligado, el intendente dijo, es obligatorio para todos, para que entendamos qué significa articulación y con emprendedores digitales que tengan vocación de sector público. La CAF fue muy generosa de su parte y nos dio realmente una capacitación muy rica, y un jefe mexicano de transformación, lideraba un proceso de transformación digital, decía algo que yo lo tomé porque es tan cierto, dice, cuando uno comienza una transformación digital, nunca la termina, porque como esa herramienta ya te cambió, ya la podés hacer más eficiente, ahí nomás tenés que mover todo porque la tenés que cambiar o tenés que incorporarle alguna otra tecnología o inteligencia artificial, o nunca terminas, siempre estás en proceso. Bueno, a nosotros eso nos ayudó mucho. En Córdoba, cuando yo estaba en el gobierno de la provincia, porque a veces también tenemos como prejuicios, ¿no? La caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba obviamente le da prestaciones a las personas de mayor edad, o sea, jubilaciones a los que tenemos más de 60 o más de 65, en el caso de varones que están jubilados, o bien a los pensionados, que pueden ser edades diversas. Pero todo su proceso, tanto interno como de solicitud de jubilación o de la pensión, fue en digital. Absolutamente todo. Y fue acostumbrando a las personas de mayor de edad a que vieran estos sistemas más amigables con este acompañamiento de azafatos y azafatas que yo te digo.
Si vos ves registro de, de las empresas, hoy es todo digital. Y vos te comunicás con un operador que puede estar en su casa haciendo teletrabajo por a través de un WhatsApp. Si es que tenés alguna duda, si no seguís los procesos digitales. Es decir, que a veces tenemos miedo, porque obviamente genera miedo. Claro que genera miedo. Pero cuando lo abordás y lo vas acompañando y le vas sacando de este temor, hubo empleados que lo único que hacían en la gestión municipal era colocar el sello. Cuando nosotros abordamos el proceso de transformación digital y a esa señora le sacamos el sello para decir, mire, no, esta tarea rutinaria no la va a hacer más. Usted tiene capacidades para otra cosa que son mucho más significantes que poner un sello, que eso hoy el proceso lo va a hacer solo. La verdad es que estuvo feliz porque obviamente lo ubicas en otro ámbito donde eso se dignifican como persona y no como algo rutinario, repetitivo, aburrido, que no despliega creatividad. Bueno, ustedes paren porque yo hablo hasta como buena latina que soy, así que... Muy bien, Alejandra, muchas gracias por la respuesta bastante amplia y nos queda esa idea de, o sea, porque tienes que llegar a todos los rincones para resolver la conectividad, aunque sea con algo pequeño, ¿no? O sea, pero inicias el proceso y ya después tienes que ir avanzando, porque como tú dices, una vez que inicias este proceso, ya no paras, ya, simplemente a crecer. Dale, José, con tu pregunta, por favor. Sí, Alejandra, también surge una interrogante ahí en relación al... y siempre lo estamos viendo, ¿no? Un poco con Miguel también, el tema de la participación, digamos, como parte del ecosistema, ¿no? O sea, hablamos de la mediana, gran empresa. ¿De qué manera también ellos se articulan, por ejemplo, en Córdoba? ¿Qué experiencias, digamos, o cuáles son los desafíos que se tiene, digamos, en los procesos de integración? Si nos puede contar un poquito sobre eso, de repente. En realidad, sí, como bien vos lo señalás, nosotros hemos trabajado mucho también con, nosotros decimos, en cadena de valor. Muchas veces las grandes, los grandes monstruos que todos conocemos, que en general también necesitan de requerimientos o necesitan de trabajos que les realicen las startups digitales más pequeñas o las pymes digitales. Y yo creo que ese es un trabajo que, por ejemplo, voy a darte un ejemplo, o sea, con Oracle lo hemos hecho, con Amazon lo estamos haciendo, en donde de alguna manera hay segmentos o nichos donde claramente todos pueden participar y todos pueden ganar. Y es en esta alianza o en esta articulación en donde determinadas acciones realizan las startups digitales o las pymes digitales, o sea, los emprendedores más pequeños, que también pueden ellos nutrirse de saberes que les permitan desarrollarse, encontrar un nicho propio de mercado para trabajar y a su vez progresar en el tiempo, porque claro, si uno, nosotros consideramos que si no le damos los escenarios municipales a muchos de los emprendedores digitales, es muy difícil que ellos se visualicen en el mundo como un emprendedor, si Córdoba, Córdoba, que es tu ciudad natal donde vos te desarrollaste, no tuviste la oportunidad de hacer una prueba piloto o trabajar con la gestión municipal. Es como yo siempre decía, si yo fui 18 años consultora internacional y si, cuando llegaba a un lugar y me preguntaban, ¿vos trabajás para tu país o para Córdoba? Y si yo no trabajaba para mi país, me parecía que en realidad no era tan buena, porque te visibiliza la posibilidad de que vos demuestres tus capacidades en este tema de GovTech con la administración pública en sí. Entonces,
Nosotros trabajamos mucho en cadena y fomentamos mucho la alianza de las pymes digitales para que también con capacitaciones adecuadas puedan mejorar y puedan progresar, ¿no? En sus niveles de servicio. Sí, ahí gracias por la respuesta, Alejandra. El sector empresarial juega un papel también fundamental. Aquí también vemos algunas experiencias, por ejemplo, con algunos sectores ya que empiezan a intervenir en tecnología, ¿no? Por ejemplo, el sector minero, el sector industrial, que ven que también no solamente es el aporte hacia la infraestructura, ¿no? De las regiones, hablando de cemento, de fierro, sino también es el soporte tecnológico, ¿no? De poder, digamos, financiar este tipo de tecnologías de emprendimiento en la ciudadanía a través del gobierno. Entonces, creo que por ese lado también estamos súper alineados. Ya para finalizar este encuentro, preguntarte con respecto al tema del trabajo articulado también con el gobierno nacional. Aquí también nosotros, por ejemplo, un poco haciendo la réplica, ¿no? Por un lado, el gobierno nacional impulsa bastante el tema regulatorio. Como lo decía también Miguel, el tema de capacidades digitales es un tema puntual, un tema importantísimo que hay que fortalecer. Pero estamos viendo, ¿no? Que las experiencias, digamos, ya en la práctica, están viniendo desde las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades son las que están impactando realmente en temas de innovación de tecnología. A tu opinión, ¿cuál crees que es esa tarea, digamos, que se tiene que impulsar desde las ciudades para poder trabajar estos temas de transformación digital más allá de lo que se quiere impulsar, ¿no? Desde el gobierno nacional? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Has trabajado en dos intendencias, digamos, una intendencia y ya un gobierno mayor? ¿Cuál es, digamos, tu experiencia, esas prácticas que se deben implementar? Muy buena pregunta, José. Yo trabajé en la Nación 10 años y con esto no me saques la edad, por favor, cuando te veo todo el recorrido. Trabajé en el gobierno de la provincia de Córdoba y trabajé en el municipio. Trabajo en el municipio. El desafío más grande, yo te puedo decir, para mí, lo tiene en términos de tu relación con el vecino, el municipio. Vos salís afuera de tu casa y está el vecino, el que te reclama que los baches no los has arreglado, que las luminarias no funcionan, que el transporte no llega a tiempo, que no pasa tampoco el colectivo, el que te dice que no recolectaste la basura, el que dice que no hiciste reciclado, el que te dice que no estás cuidando del ambiente, el que te dice que la arboleda es poca, el que te dice que las aguas, o sea, todo eso lo tenés afuera de tu casa cuando salís todos los días. Con lo cual, para mí, yo comparto la posición del intendente que no se puede gestionar un municipio si vos no tenés datos. Por lo tanto, el recolectar datos inteligentemente es fundamental para que vos puedas diseñar tu política pública. Porque para poner simplemente hasta la prioridad de lo que te está reclamando el vecino, yo analizo, por ejemplo, cuántos ingresan a la guía de trámites y cuál es el primer nivel el que tiene más ingresos, y yo ya sé que ese es un proceso que yo debo abordar primero en mi tarea de transformación digital, porque más gente ingresa todos los días. Entonces, yo creo que Nación, yo te voy a decir lo que nos pasó, nosotros con provincia, obviamente como yo vengo de allá, hice un proceso de transformación, lo siguen haciendo, por supuesto, los que han quedado ahora al frente, bastante interesante. Recibimos el premio Gobernante 2018,
llevamos a de, nos invitaron a la Asamblea Anual de la ONU para exponer sobre la transformación de la provincia. Entonces yo sé todo lo que tiene la provincia en cuanto a documentación, información y cómo nos podemos enlazar. Eso es muy rico porque te hace perder mucho menos tiempo. O sea, yo sé, por ejemplo, que tengo que unificar tributos porque no le puedo decir al vecino que me vaya a pagar el tributo municipal, el tributo provincial y el nacional. Si unificamos todos los tributos, es una sola ventanilla que va y lo hace digitalmente a través de los pagos electrónicos y esa persona no pierde tiempo y usa su tiempo para otra cosa. Entonces, yo creo que son dimensiones. Si vos me decís, Nación es como que te fomenta para dónde va, ¿no? Y te dice, mi línea de acción es para allá, entonces yo te puedo dar capacitación, yo puedo darte las estructuras administrativas registrales que son generalmente la de Nación, por ejemplo, yo creo que ustedes también tienen un RENAPER como nosotros, que es un registro nacional, o tienen... Por ejemplo, o la AFIP, la Administración Federal de Impuestos, todas estas, o ANSES, que es nuestra Administración Nacional de Jubilaciones, Pensiones y de todos los programas sociales. Bueno, esos grandes monstruos te marcan la línea de trabajo, a dónde van, ¿no? Esos son los grandes monstruos que te dan, yo le digo, el marco para que vos operes. La provincia empieza a trabajar sobre instituciones más chiquitas y no tan cercanas al vecino, como si lo hace el municipio. El municipio, si vos empezás a trabajarlo del municipio, la provincia empieza a mirarte diciendo, bueno, este municipio va por otro canal y voy a ver cómo también yo chupo información de este municipio y me conecto y cómo le brindo información, porque a la vez cuando vos haces la interconectividad de los datos, lo que te surgen es análisis súper eficientes y ricos a la hora de tu diseño de política pública. Entonces, me da la sensación que son dimensiones diferentes, ¿no? Que claro, cada uno debe trabajarlo. Ahora, el municipio es el que tiene acá al frente el vecino todo el día. Y si un emprendedor quiere lucirse, claramente lo hace con un municipio. Porque el emprendedor, o sea, el municipio es servicio en todo. O sea, es servicio, servicio, servicio. Te tengo que prestar servicio, te tengo que prestar servicio. Entonces vos me podés calificar, me podés decir que está bien, que reparé bien el bache, que puse bien las luminarias, me podés decir que el colectivo está bien, me podés decir en la app de los recorridos del colectivo que hay paradas inseguras, que hay... O sea, yo te digo que el municipio es fantástico y además si vos lo miras al 2030, está claro que los estudios dicen que los municipios van a ser mucho más relevantes que los subnacionales y hasta te diría los nacionales, obviamente que la macro en la economía siempre juega un papel fundamental y otras cuestiones de política. Pero yo siempre le digo al intendente, cuando usted va a España, ¿qué dice? ¿Voy a España o dice voy a Barcelona? Cuando usted va a Estados Unidos, ¿qué dice? ¿Me voy a Estados Unidos o dice voy a Palo Alto, a San Francisco? Es decir, las ciudades estamos compitiendo. ¿Y qué competimos en las ciudades? Servicio, que vos tengas mejor calidad de vida. Entonces, que todo lo tecnológico te brinde, que el ciudadano viva mejor, tenga mejor calidad de vida. Entonces, para mí, si vos me decís, el disfrute que yo, como te digo, he pasado por todas las jurisdicciones, hice un proceso de transformación interesante a nivel nacional, que fue la cobertura de los siniestros laborales, que lo cambié de responsabilidad individual a una responsabilidad colectiva, con un mecanismo también de transformación digital. Ahora, el municipio es el que tiene ahí el vecino y tiene que darle todo el día servicio, entonces... El emprendedor tecnológico se luce, porque si yo estoy en alianza y en articulación con él, yo cumplo con mi función y él se luce como un emprendedor exitoso que le dio respuesta satisfactoria a la gente. Yo no sé si te cumplí con la respuesta, pero me lo podés repreguntar si quieres.
No, no, excelente, Alejandra, esa visión, ¿no? Y bueno, es básicamente lo que también creo que se ve aquí, ¿no? Yo también he pasado por diferentes jurisdicciones y realmente el hecho de poder conocer, digamos, de cerca la necesidad de estar en el día a día con los gobiernos locales, el acompañamiento es bastante gratificante, ¿no? Porque es, como dices, el que tiene el cara a cara, ¿no? Con el vecino, con el ciudadano, y bueno, son otras experiencias, son distintas, pero también enriquece. Bueno, creo que eso sería todo por hoy, creo, Miguel. Estamos ya con el tiempo exacto. No, de mi parte no habría más preguntas, no sé de tu parte, Miguel, te dejo, no uso la palabra. Gracias, José. Alejandra, solo preguntarte, ¿cómo iniciaste esto? ¿Cómo te, para, y para cerrar, y a ver, un comentario así de cierre, y nos gustaría que nos cuentes, ¿cómo empezó toda esta aventura en tu vida para un poco motivar a las personas? Porque tú lo que acabas de decir y lo que argumentó José es claro y evidente, ¿no? O sea, personas que están frente al ciudadano, porque también nuestros compañeros son ciudadanos, todos recibimos los mismos servicios, ¿no? De los municipios, ¿no? De los países, de los gobiernos locales. Pero ¿cómo empieza esto para poder contagiar a las personas, ¿no? Y decir, oye, atrévanse a hacer esto y nos des una recomendación final para cerrar esta bonita noche. Adelante, Alejandra, por favor. Bueno, todo esto comenzó con que no acepto que las cosas sean así porque sí, y te digan, tenés que ir y esperar 5 horas para que te atiendan, para que te den el turno para venir 2 días después a las 5 de la mañana para sacar, suponete, el turno del servicio médico. No lo acepto. O sea, hay una frase que quizás resuma mi actitud. Es un tema de actitud. Un señor un día me dijo, la innovación surge cuando vos empezás a resistir esa realidad resignada. Es decir, si hay mucha gente que te dice esto no se puede cambiar. Y yo le digo, no estoy de acuerdo. Esa es la realidad resignada que no tenemos que aceptar. Y entonces empecemos a hackearla, le digo yo. Hackearla es preguntar por qué no la puedo cambiar. ¿Qué es lo que hace que yo no pueda hacer que mi turno me lo deje online y que yo pueda tener hasta un seguimiento tecnológico con la realidad aumentada o en la realidad presencial, con estas nuevas figuras que están tecnológicas y están apareciendo, que nosotros estamos abordando también para el tema de la economía naranja. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aceptar esa realidad? Bueno, no acepto. Hay otro emprendedor que dice, y yo lo tomo, lo difícil se hace y lo imposible se intenta. Yo no creo que mi vocación a no aceptar lo que es resignación, de que las cosas son así, hizo que yo trabajara en todo esto de transformar, medir, analizar por qué esto se debe hacer de esta manera y por qué no es mejor del otro, qué incentivos perversos trae que sea de esta manera y qué incentivos positivos trae que lo hagamos de otra. Creo que esa es una actitud que tengo, que con la abogacía debe haber sido que el tema de la empatía y el tema de la justicia fueron valores que están muy, muy arraigados en mí y hace bueno, que yo quiera que todo lo que a mí me da la sensación y que los datos me muestren evidencia
de que hay que hacerlo diferente, trate de trabajar para que se haga. Yo digo, cuando tus vecinos tienen mejor calidad de vida, ni siquiera lo hago porque soy una santa, sino porque yo voy a tener mejor calidad de vida. Porque si vos estás bien, yo voy a estar mejor, seguro. Porque no me vas a agredir, porque vas a hacer las cosas más rápido, no sé. Es decir, el bienestar del otro conduce a que hacer tu bienestar. Entonces, no lo hago por generosidad. En todo caso, digamos, lo hago por egoísmo. Porque yo quiero vivir mejor en una ciudad que me preste servicio, que no pierda yo el tiempo, que pueda disponer de mi tiempo para estar con mis hijos o con mis nietas, o que pueda hacer un deporte y trabajar lo que tenga que trabajar, pero no gastar tiempo, como lo señala el libro El fin del trámite eterno, que generalmente en las administraciones públicas, en promedio, los vecinos tardan por cada trámite 5 horas de su vida, y en promedio el 20% de los trámites en la administración pública deben concurrir 3 veces. Es decir, que esa persona perdió 15 horas de su vida en una de esas para hacer un trámite en una ventanilla. Yo no puedo tolerar eso. Yo creo que eso es lo que todos queremos, vivir en una sociedad mejor. Díganme si sí o no, que esa es la pregunta que cada uno se tiene que hacer. Y para vivir en una sociedad mejor, tenemos que hacer que los otros vivan mejor, porque eso cae con que nosotros también vamos a vivir mejor. Muchas gracias, Alejandra, por la profunda reflexión y de hecho que a comenzar a hackear cerebros, ¿no?, para que cambien las cosas. Gracias, Alejandra. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú y GovTech Perú, ¿no?, agradecen tu participación y esperemos en algún momento encontrarnos, y si es físicamente mejor. Muchas gracias, José, por el acompañamiento, ¿no? Cerramos esta noche y dejo a Betsabe para el cierre del evento. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Agradecemos a Alejandra Torres por su conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a combinar. Participar el día de mañana, el 7 de septiembre, a 7 de la noche, de la conferencia magistral Innovación, Transformación Digital y GovTech, la experiencia de Bogotá, que está a cargo de Ángela María Reyes y Santiago Armador, de Colombia. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOC, de actualización y aplicación de control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas de resonancia. De servicio de control. Este programa inicia el 20 de septiembre. Asimismo, tenemos para ustedes 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, como curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión de valor público, y el curso MOOC en invierte.pe. Estos nuevos cursos MOOC inician este lunes 13 de septiembre, y para mayor información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox en nuestro Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para proceder o acceder a las constancias de participación electrónica deben cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a poder compartir su experiencia de nuestras conferencias en la sección de comunidades de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias a todos y tengan muy buenas noches.